Slowly, please. Slowly, slowly, slowly. Yeah, thank you. No, no, don't, I don't speak Spanish. Sorry, sorry, sorry. No Spanish, sorry. This is mine, right? Yes. Thank you. Thank you so much. Hello! Baichi. Ahora. Baichi. 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 ¿Cómo estás? Yo Porky. Toby. Todo muy Hello lindo. Hello everybody. La embarraron con el maletín, te digo. Manuel. 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 De Green Dog. Mi amigo me dicen gringo me dicen Manny. John. John. Are you? Oh, you're amazing. Hello. Look at that. Decirle, sí. Sorry, silent, please. Silent. Me pongo de pie. No, I need romantic music. Ah. Yo necesito una música romántica, es lo que dijiste. Orlando, pero ¿qué tal son? ¿Qué tal? Vero. Te extrañamos. I really miss you. En inglés, Dani, en inglés. I no? don't speak in English. No yet. You can improve with me. Ah, really? Yes. Okay. Acento, acento. Es terrible esto. Grande Lucho Jara. Parece que hay hartos compañeros que hablan español, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo le fue, Vero? ¿Cómo le fue? Ay, fue a aprender la gran manzana. Fue a aprender inglés a Miami. Sí. No. No, a Nueva York. Certificada. Certificada. Bien, certificada, wow. Sí. Estoy feliz de estar acá. Qué cool. Los extrañaba a todos. Diet Coke. Please. Como dijo un amigo, life. Life. Diet Coke. No, de verdad que los extrañé un montón. Estoy muy feliz de estar acá. Tienes un acento distinto, ¿verdad? Sí, es que se me olvidó un poco algunas palabras, pero ahí ustedes me pueden ir ayudando. Nada, de verdad que estoy muy feliz y nada, con mucho ánimo. Bien, bien. Bueno, bienvenida al equipo. Gracias. Oficialmente. Sí, de manera oficial. Y tengo sorpresa, no sé si al tío voy contando, ¿no? ¿Regalos? Vaya contando, vaya contando. Tengo regalos, pero antes quiero mostrar esto. Ah, es el regalo juvenil. ¿Qué? ¿Mí? ¿Mí? No. No. Joe Snow. Yo estuve viendo en Nueva York mucha televisión, mucha American Channel. Y descubrí que estamos medio anticuados acá, la verdad. ¿En serio? Sí. De hecho, esto no existe allá. ¿Y dónde se pone allá? Oh, amarilla en trapo. Amarilla, amarilla. Se pone en el mismo lugar. Yellow. En el mismo lugar. Sí, pero es. De distinta forma. Es distinto. Es más chiquitito allá. Bueno, cada uno como. ¿Cómo? Bueno, y descubrí que estábamos medio. Oiga, le va a tener que echar en su retorno rápido. Hay reglas, pero hay reglas acá para todos iguales. No, sí, obvio. Sí, yo vengo a poner también un poco de seriedad al programa. Y bueno, me di cuenta que estábamos medio pasados en el tiempo. No lo digo por las edades de acá, sino por las secciones, por ejemplo. Así que vengo con hartas novedades. Y una de esas es esta tarjetita. Ver. Se la va a ganar Green Card, el que mejor se porte el día de hoy. Y entonces, yo creo que... ¿Una visa a Estados Unidos significa eso? Sí, puede ser. ¿Qué beneficios tiene? Voy por los palos. Tiene beneficios post-programa. Corte pelo, tiene... Porque esta tarjeta se entrega al final del programa. Así que se los digo ahora para que se esmeren y saquen lo mejor de sí. No, no me interesa para nada. Hay un canje también de eso. Tú te la ganas, tiene un corte pelo gratis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo este? ¿Puede ser un cover también? Sí, también. Pero tú ya tienes varios, no necesitas más. Ofrece, Johnny. Un tercer tiempo. También. Un tercer tiempo. Ya, pero traje regalos. Trajo regalos. Opa. Así que permiso. Me molesta un poco este sono, como que
muy chilensis, me acostumbré a los americanos, sí. Pon la maleta. ¿A la muelita? Pobre los americanos. Pon arriba la maleta. Traje bueno, maleta. Mire. Y este también es regalo. ¿Ese no es el maletín? Ahí. No, es otro. ¿Qué maletín? Se lo compró en una tienda de anticuario. No, se lo compré en los... Se usaba en los 80. En la, la Luli. En la ropa usada de Brooklyn. ¿Y la mascota que tiene al lado? ¿No era de Luli? Ah, trajo regalo. ¿Qué? Traje regalo. Los tenía guardados todo este tiempo. Voy a empezar por ti, Manuel. Ay, gracias. Mira, espero que te guste. De verdad que yo creo que te puedes hasta emocionar con esto. ¿Eh? Porque tiene que ver con una invitación que me dijeron que te mandara desde Estados Unidos. ¿Una invitación? Sí. Aquí está la invitación, ¿eh? Sí. Con mi nombre, a ver. En inglés, por favor, Manuel. Mira, al Broadway Comedy Club, pero al sí. 2024. Es para que vayas a hacer tu stand-up allá a Broadway. Muy bien. Me dijeron, mira. Manuel se maneja con el inglés, la está rompiendo en sus stand-up, así que... Abrimos sede en Nueva York. ¿Los guardaespaldas ya lo tienes? Sí. Mira, de hecho ahí dice Invitation to the Great Broadway Comedy. Un poco de gimnasio le falta. Bueno, el 1 de junio en el Comedy Comida Ticket, es la entrada más cercana a la fecha, 1 de junio. Eso te y el otro año... Tiene algo más la bolsa, cuidado. Bueno, esa es para que la uses cuando hagas tu stand-up. Ah, mira. ¿Te gusta? No es muy parecida a una que tenía el Toby. Oye, tomar si me queda. ¿Ah? Esa yo la he visto en los Toby Awards. No, esta es otra. ¿No? Yo la traje esta. ¿Es otra? ¿No le gustaba Chico Pete en Brandé un compañero? Yo la traje directamente desde Times Square. La compré en Times Square. Tiene botón de plata. Sí. ¿Y, esta, no, ¿y es de oro? ¿De oro este? No, el botón no es de plata, es de oro blanco. Está el botón de oro. Oro blanco. Más costoso. Sí. ¿Qué? Por suerte tengo el cierre arriba, que generalmente está abajo cuando me microfonean. Vale, un poco chiquito. No, pero se usa así, mira, se usa con las mangas arriba. Mira, más corto el... Sí, sí. Escuchame, yo me comí todo el partido hoy para hablar de fútbol, ¿eh? Vamos a hablar de fútbol, Vinci, no te preocupes. Sí. Hay tiempo para todo acá. Y ya que estás muy ansioso... ¿Está bien? Ponte la otra. Dimondo estaría orgulloso. Ya que estás muy ansioso, Vinci, quieres hablar de fútbol, mira lo que te traje. Directamente desde Estados Unidos. La carpeta la compré acá. No, todavía no ves esta parte. Dale, a ver. Estás solo viendo la parte de atrás. Hay que fijarse en la parte de adelante. Lo que más gusta. ¿Cómo? Mira. Basta. Epa. Tiene que ver con fútbol y tiene que ver con tu futuro. Opa. Con mi futuro. Opa. Ahí está tu regalo que me pidieron. Directamente desde Estados Unidos que lo canal entregara. Canal 26 Argentina. No. Una reunión con la gente de Magallanes. Es otra cosa el 26. ¿Qué más hay en 26? Es un contrato. Es un contrato. Sí, contract. Ya, pero yo no lo puedo firmar porque está en inglés. Pero yo te puedo traducir. No. Mira, acá dice que te quieren para comentar el Mundial de 2026 que es en Estados Unidos. Mirá vos. Sí. Y en México y en Canadá. Ah, Mundial de USA 2026. Sí. ¿Aceptas? Voy a consultar a mi hija porque ella habla inglés. Mira. Pero es real, mira. Sí, sí, por eso no fui. Está el 26. Aparece TNT Sport. Buenas lucas. Canal 26, Argentina. Mira, pero te cederíamos solo por el Mundial. Espérate, ¿salen acá los montos, no? Sí, eso es lo que te quiero mostrar. Firmo el tiro. Oye, esto está en otro idioma, parece. No está ni en inglés, ¿no? Está en alemán. Me confundí con el traductor. Es canadiense. Bueno, pero es mucha plata. Lo vamos a estudiar, sí. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Son muchos millones. ¿Millones de dólares? ¿Cómo la pieza no te interesa? Esto no está en inglés, ¿eh? No, está como en alemán. Ya, sigamos con los regalos mejor. Pero ¿aceptó el Vinci? ¿Aceptó? No, tiene que leerlo primero. Sí. Bueno. For Fine King. Ah, esperen, voy a seguir por este lado. ¿Dónde me deja? Acá está. Es que este tiene un paquete especial. Ah. Un maletín especial. Grande. Ah, bueno, a ver. No nos topamos en Estados Unidos por cuestiones de tiempo, de agenda. Estábamos muy ocupados, no pudimos juntarnos. Sí. Pero me avisaron, me llamaron de Las Vegas y me dijeron al Toby se le olvidó algo. ¿Se lo puedes llevar a Estados Unidos, por favor? O sea, a Chile, y yo le dije, sí, claro, yo se lo llevo. Siempre se me olvida ganar. Eso. Bueno, me dijeron que se te había olvidado algo en Las Vegas y que por favor te lo trajera, y acá está Toby. ¿Abro? Sí. Cuidado, va.
Y aquí para abrir. Ahí está. ¡Oh! Se me había olvidado. Se me quedó en el aeropuerto. Ah, el maletín. Sí. Por eso era, lo reconocíamos el maletín. Ahí está. Ahí está la liguilla. Mira. Las fichas. Ahí están las fichas que pensaste que habías perdido. Sí, pero lo deposito acá. Pero nos cerraron la cuenta del banco. Ya. Es verdad. Ya no nos cae más plata. Esos dólares son reales. A ver cómo son. ¿Abajo hay más o...? Sí, está lleno. Mira, y es una moneda nueva. Con la cara de Pepe Sone. Sí, ¿eh? Juan Pepe Dólar. Juan Pepe Dólar. Pepe Dólar. Ojo, Pepe, ya, Pepe el jefe no puede. El jefe ya no lo podemos. Este vale más, ojo. Sí, ese vale más porque. Pues ese es el jefe. Ese es el chico, el. Este es el chico, el más chico. El más. El de un dólar. Sí, el de un dólar, chico, ¿verdad? Es de uno. El más grande está para acá. Pero son todos chicos estos. Son las fichas, mira, las más grandes. Claro. Está la de 50. Esta es la más grande. Fueron al carajo la tarjeta. Ya, bicho. Ya, a ver si me sale. ¿Las 21 o 21? ¿Pensaste que no, que te habías olvidado de esto, que no existía ahora, viste? Fue mi mujer que lo perdió, pero que lo lleva ahora, fue culpa de ella. A Manuel no lo hace reír en el festival de... Juvenal. Juvenal, querido. Opa. Directamente desde Estados Unidos. ¿Pensabas que esto lo fui a comprar a otro estado? No, lo compré en Nueva York. ¿En Chicago? Lo compré en Montana. Ohio. ¿Texas o Montana? Montana y Texas también hay una sucursal. Sí. Pero este fue en Montana. No. A ver. Esto siempre lo había querido tener. Una máquina de cortar. Por favor. Es de mi porte. ¿Te entra? Sí. Sí. Todo. Es... ¡Opa! ¡Oh, qué buen gorro para bailar! Opa. ¡Del baile, del baile! ¡Genial! Mira, es blandito acá. La canción. La canción, hombre. ¡Cowboy! Es más duro acá. Esa, esa la canción. Acá también. Mira. A ver, Juve, pero párate para que te veamos bien. Más regalos todavía. Algo que trajeron el hijo. No. ¿Sí? ¿Todo? Todo es para ti. Espérate. Espérate, esto va antes. ¡Ay, la pinta completa! ¡Sí! Eso. ¡Dale, dale! ¿Este primero? No, de hecho, ya traía el cinturón, pero lo va a comprar ya. Buen cinturón, ¿eh? Muy bien, Juve. Y ahora, por favor. Yo sé que a ti te gusta este estilo. Yo te he visto antes con este estilo. Sí. Sí, campeón. Campeón de Chile con la canción. Te desato. ¿Te desatas? Está cagado tu historia, ¿eh? Woody. Woody, Woody. Woody, Woody. Ahora nos tienes que hacer una muestra de tu baile ya clásico. Primero una foto. Primero una foto. Mañana bailamos. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oiga, 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 por menos. ¡Guardias, señor! ¿Quién? ¡Guardias! ¡Suéltela! Ahí está. Ah, ok. Ya, súper bien. Baila ahora, Juve. Dale, Juve, adelante. Dale, acá adelante, Juve. Dale, dale. No, no puedo, no puedo. Te lo traje desde Estados Unidos. Un paso, un paso. ¿Quién es de Washington Castro? Yo te sigo. Yo te sigo, dale. Nivaldo Rubio. Acá, Juve, adelante. Acá, acá. Vamos, Juve. Dale, Vero, dale, Vero. Valga la pena este outfit. ¡Rompela, Juve! Pero justo lo trajo los zapatos, tengo que abrirlo, bro. La remadora, la remadora. Ya, más fuerte, hombre. ¡Qué ridículo! No, pero... ¡No! No, 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 el baile, ¿eh? Jamás. Hermoso. Hermoso, hermoso. O sea, aquí vienen los regalos. ¡Mira! Más esperados, ¿ah? ¿Eh? El de Johnny es chiquitito. Oye, hay totu en Estados Unidos. ¡Mira! Sí, bueno, ¿qué era allá? Hay totu en Estados Unidos. No, no. A ver el mío. Mira. Acá está, mira. El más chiquitito, pero es azul. Ya, muy bien. Muchas gracias, Grito. Larga vida. Un besito y un abrazo. Ya, pero ábrelo. Oye, primero. Sí. Que lo abra, que lo abra. ¿Qué? ¿Qué? ¡Abra! ¡Que lo abra! ¡Abra! ¡Que lo abra! Ábrelo. Es una bola. Una pelota. Una picadora de verdad. Una ball. Carlito Alcaraz. Sí, la firmó Carlitos en el US Open. No me digas. Yo fui me a pedirle... Me regalo el lejos. Sí. Mira, está la firma ahí, ¿la ves? Sí. Para mi compadre de Carlitos Alcaraz. Con ese, pero no importa. No, y mira, sale... Aguante la U. ¿Te gustó? Muchas gracias. ¿Quién no ha escrito su nombre con falta de ortografía? Sí, bueno, no, se equivocó con la presión muchas del gracias, torneo. Detallito, bueno. ¿Y el regalón?
Este tiene que ser lejos el más importante. Por el más grande. Este tiene que ser el más grande. Por mira, tanta más grande que el de Johnny. Eso dalo por hecho. Sí. Y es muy especial. Sí. Es muy especial porque estamos viviendo un momento especial. Pero bueno, no quiero hablar más. Ay, Dios mío. ¿Reconciliación? No, pero siempre supe que era una estafa. Solo quiero que Dani abra este regalo y entienda por sí solo el contexto, lo que yo te quiero decir a través de una película. ¿Tiene dolor? Sí. ¿A qué, Juan? ¿Qué? ¿A qué dice? Oye, en el cuadro ese no entra Johnny. Se amarilla ya, da. Al perfume. En el cuadro no entra Johnny. Sí. No, los dos nomás. Espero que te guste y espero que entiendas el mensaje. A ver. Porque las redes sociales a veces mienten, Dani. Redes sociales a veces tergiversan las cosas. Sí. Porque llegan muchos mensajes, porque la gente cree que hay una realidad, pero puede ser diferente. Por supuesto. De hecho, es diferente. Poco a poco. Acá lo voy a abrir. Mantiene con la ilusión. Acá lo voy a abrir, mira. Lo quiere mantener ilusionado. Poco gato. Un VHS o un Betacam. Tú tienes de para verlo. Pero mando buruburu. Igual yo tengo, así que lo puedo ir a ver a mi casa. Si esta es una película. Una película muy especial. La, pues, sin llorar, Daniel. La voy a mostrar. Ahí. ¿Qué dice? La novia fugitiva. Yo pensé que era la jaula de las locas. ¿Quién hace esto? La novia fugitiva. ¿Ya la viste? Sí. ¿Sí? Y sé de qué se trata esta historia. Y yo creo que me voy a inspirar en esta historia para ver la película. Para mantener la ilusión viva. De hecho, la podemos ver juntos. Ahí hay un personaje también, ¿eh? Como dicen los colocolinos. Como dicen los colocolinos. Tranquilos, muchachos. De atrás pica el indio. No, el secreto. ¡Ah! No se rinde, no se rinde. El secreto. Hay otro jugador ahí, ojalá que no sea con la copa, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Te gustó? No se ríe. Ahí me encantó. Vaquero, voy a llegar a verla. Hay una de vaqueros también muy buena. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál? Secreto de la montaña, ¿eh? Secreto de la montaña. No. No, ese oye, no. Bueno, me alegro que te haya gustado. Gracias, pero me encantó. ¿Y el beso? Yo también tengo película en la casa. Sí, pero es que ya me comprometí con Dani, así que llegaste tarde. Ya, bueno, si bueno, eso, chicos. Espero que les hayan gustado los regalos. Me encantaron, la verdad. Buenísimo. Sí. El doble. Y ahora a practicar tu stand-up en inglés, Manuel. I can. Oye, muchas gracias por los regalos. I will. A Aldo no le trajiste nada. Bien, nosotros vamos a la pausa. Este programa que ha renovado su escenografía, como pueden ver, como todo el canal. Claro, ¿ah? Todavía es deportivo. No, pero si usted. La gracia es darse cuenta en qué cambió. Secreto, cada vez que día programación nueva escenografía. Con madera ahora. Se gana un millón de dólares el que lo descubre y no arroba TNT Sports. Bien, vamos a la pausa cuando regresemos nuevas secciones también. Nuevas secciones, atención. ¿Bien? Atención, sí, porque venimos renovados como la escenografía. Bien, me parece. Pausa y volvemos. Bien, estamos en el set secundario, porque parte de las nuevas secciones que trae Todos Somos Técnicos vienen de Estados Unidos y la señora... Sí. Señorita aún. Por favor. Verónica Bianchi nos va a contar de qué se trata. Ah, la veo con un dispositivo ahí, muy moderno, lo compró allá. Este lo traje, sí, de Nueva York. Hoy sí. Tengo el mismo en la casa. Es que parece que es este mismo. No, sí, me lo traje. Mira, póngase de pie. Como yo les dije que traía novedades, dije voy a traer una nueva sección. Ya. Ustedes tenían la sección de los conceptos, la bolita, y yo dije, medio pasado, vamos a modernizarlo. Sí, teníamos que modernizarlo, es verdad. Con este control. Ah. Que lo va a tener cada panelista en su poder. Perfecto. Y van a tener que apretar el botón rojo y al mismo tiempo se va a paralizar una imagen, va a aparecer una pregunta y también pueden apagar el aire acondicionado con el mismo botón. Ah, excelente. Esa foto donde ustedes van a poner stop tiene una pregunta. O sea, son los conceptos, pero más modernos. Y se llama The Concept.
Okay. Okay. A ver, si no se entiende, okay, los conceptos. Perfecto. Yo puedo pensaba que era de Conce, octava región, perdón. Está rápido Herrera hoy día. Sí, sí, te conté. Está rápido. ¿Cómo que despertó Herrera? Le cambió, le cambió la sensación. Sí. Conce. Sí. Oye, joven, llegó como león. Te estás ganando la tarjeta verde, ¿eh? Ya. Sí. Manuel, por favor, sit down. Botón. Oye, hablando de verde, ¿fue penal de Ausar o no, Herrera? Ya. Ah, despertaste, llegaste también. Quiero partir con Don Juvenal. Ah, por hereditario, por hereditario abajo. Sí, Juvenal. ¿A dónde tengo que apuntar? Mira, van a aparecer acá varias imágenes rápidas y tú tienes que... ¿Eres bueno para apuntar? Muy bueno. Ya, achúntale entonces con el botón rojo a la que tú quieras parar. Perfecto. ¿Bien? Y va a aparecer... Pero apunta para allá, no para acá. Espérate. Yo te voy a decir cuándo. Espérate que está cargando porque... Tranquila. Ahora sí, ahora sí. Tú tranquila. Dale. Arriba, aprieta. ¡Arriba, gen! Ah, bueno. Estamos en The Concept. La pregunta es la siguiente. ¿Qué crees que te vamos a preguntar? Sobre Altamirano. ¿Pero qué? No sobre quién. Futuro. ¿Qué? La selección. Sí. Futuro. Cosas como si va a llegar a la selección, a la U. Si se va a ir al término de la primera rueda, a jugar a la Universidad de Chile. Mm. Sí. Esas cosas. ¿Esas cosas? Sí. A ver, la pregunta para Juvenal es... ¿Qué debería hacer Javier Altamirano? ¿Permanecer en Huachipato o llegar a la U, que ya lo mencionaste, y ojo que puede también ser a la UC? ¿Qué crees tú? Fácil. ¿Fácil qué? Fácil que él debiese quedarse en Huachipato, salir campeón con Huachipato y a fin de año podría arreglar con el equipo que él quisiese. O irse para afuera. Estoy contigo, Juvenal. Buena. Muy bien. Muy bien, Tara. Muy bien. Pero ojo que no todos piensan igual. ¿Alguien cree que debería partir antes? Partir siempre es interesante, pero yo pienso como él, que tiene que quedarse, hacerse sólido ahí. Mm. Y después... La oportunidad llega. Sí. Además que, ¿cuántos ejemplos hemos tenido de jugadores que tienen un semestre bueno? Y bajan. Altamirano había tenido buenos momentos antes en su carrera, quizás nunca un semestre completo partidos. Bueno. Partidos buenos. Partido bueno. Ahora tiene consistentemente partidos buenos, pero creo que los ejemplos de jugadores que no tienen... Por lo menos un año bueno que van a equipos con mayor expectativa, les termina yendo más o menos. Aparte, tiene 23 años, sale campeón, sigue jugando bien. Lo más posible es que no, sí, a lo mejor tenga la oportunidad de irse a jugar a México, a otro lado. Pero no es fácil sostener un nivel. No. Entonces, esa también es la... ¿El ritmo? Claro, es sostener un ritmo finalmente, Johnny. ¿Tú crees que lo pueda sostener de acá a fin de año? Ojalá, pero es difícil. Ahora, si nos ponemos serios, yo creo que... ¿Por qué no estamos hablando? Todos los jugadores de Huachipato, todos los jugadores de Huachipato se valorizarían mucho más, porque se habla que, no sé, que Católica quiere a Castellón, que alguien quiere a Parmesano, el que el italiano, claro. Sí, con fideo. Pero no todo, hay algunos que no se Y Nico Ramírez también, creo que lo quiere alguien. Entonces, si el nuevo dueño de Huachipato se quiere... No sé, ganar una luca inmediata, que serían como próxima, que aspire por último a clasificar Copa Libertadores. Son 3 millones de dólares que le entran por lo bajo. Sí. Entonces, que mantenga el equipo y pelee el campeonato. Tiene todo. Ahora hay un tema. Hay un tema con Huachipato y la Universidad de Chile, que bueno. Que no dicen que son los mismos dueños. No creo que exista mucha dificultad para que llegue el jugador a la Universidad de Chile, pero también se podría meter a la Universidad Católica. ¿Te gustaría verlo en la U? No, fíjate. No, porque prefiero que se foguee primero en su club, que salga campeón, que consiga una estrellita, que vea lo que significa eso y por lo demás tenga mucha experiencia. Y después de un año de una buena campaña, quizás pueda optar a la Universidad de Chile. Yo estoy entre los dos, creo que los dos son buenos jugadores, no sabría por quién quedarme. Este Vero es uno de los riesgos que creo que va a pasar en el torneo, porque bueno, el año pasado, recordemos que... Cuando un jugador ya tenía una cierta cantidad de minutaje con un equipo, no podía cambiarse. Pero ahora cualquier jugador, o sea, el goleador de... Garate lo podría ir a buscar, claro. Colo-Colo, por ejemplo. El goleador del torneo, Garate de la Unión Española, perfectamente a mitad de año. Si lo quiere Colo-Colo, si lo quiere la U, si lo tiene la Católica, que yo digo estos equipos porque son los que tienen más plata, se puede cambiar. Entonces, esos son los riesgos de esta modificación de la base del torneo que dice que cualquier jugador... puede cambiar a mitad de temporada y creo que lo de Altamirano
puede ser una realidad si un equipo lo quiere. Creo que es difícil quizás competir con ofertas buenas y estoy seguro que va a pasar sí o sí que algún equipo grande se va a levantar a uno de los equipos con menos convocatorios. Pero es más fácil que lo venda hacia México a fin de año saliendo campeón. Pero para eso tiene que reforzarse cada jugador más y venderlo más caro. Algo que nos olvidamos, o sea, no solamente el que tiene plata, porque si vos firmaste al principio de año sabiendo que estaba esta posibilidad de cambio de equipo, también podés poner una cláusula. O sea, a ver, yo te salgo barato, este semestre te la jugás vos, me la juego yo. ¿Sí? Pero si sale una oferta de un club grande o de un club que a mí me interesa, yo me puedo ir. También puede haber estas cláusulas. No sé si existen, ¿eh? Claro. Pero ahora, quien hizo esto pareciera ser que son, con el empuje, por supuesto, de los tres equipos grandes. Porque ¿a quién igual son los que mejor... En la mayoría de las ligas del mundo existe esto. No, pero ¿a quién favorece? Por ejemplo, a los que tienen la oportunidad de traer jugadores. ¿Favorece a Lucas? Claro. No, pero de pronto juega, vos haces un plantel para ser campeón. Y ¿sabes qué? En mitad de campeón te das cuenta que no lo puedes lograr. Entonces vos decís, ¿sabes qué? Este presupuesto a mí me va a consumir. Desarmo el equipo. Vos te vas para un club, vos te vas para... Esto es una locura. Lo que acaban de hacer es una locura. Porque... ¿No estás de acuerdo entonces con esta modificación? ¿En el cambio, en mitad de año, sí, cambiar todos los jugadores? No, no sé, para nada estoy de acuerdo. Pero son tres. Son tres, no tres. Siguen siendo tres. Bueno, pero el año pasado... Pero a un equipo le podría levantar cinco. Gana Palmezano, te levanto tres figuras y te gano el campeonato. Es más, el equipo que están peleando el descenso es lo mismo. Sí. Te sacan un par de jugadores de los que van en mitad de tabla, los de potencia, se potencia. Saca Lescano, y a Waterman. Esto es el que tiene más lucas nomás, el que reina, por eso hoy por hoy, tristemente. Bueno, el tema es que antes también, con el sistema antiguo, el mercado interno estaba limitado, sigue estando la ventana de pases desfasada respecto al resto del mundo, entonces los equipos chilenos no tenían ningún tipo de ventaja, ninguno, no te podían ni siquiera reforzar con jugadores internamente. A mí me parece exótico que pare el campeonato ahora, ¿no? Ahora, en junio, cuando todavía incluso se están disputando las copas internacionales. Creo que Chile debería tratar de hacer sus pausas más cercano O sea, ojalá que nuestro libro de pase incluso cerrara después que el libro de pase de la otra liga para poder encontrar a jugadores a lo mejor que no encontraba un club, pero nos pasa lo contrario. Nuestro libro de pase cierra antes. Antes ni siquiera podíamos contratar jugadores del medio local. Y ahora armado un plantel vienen de Brasil, necesitan un 9, se llaman a Samper y Católica no puede reemplazarlo. Que yo te digo que esta norma pareciera ser que está diseñada por los tres equipos grandes. Porque ¿qué? ¿Magallanes va a sacarle un jugador al equipo grande? No, posible. ¿Auda le va a sacar? No, salvo que ese jugador que quiera Magallanes... No esté jugando, esté en conflicto con el club, o sea... Claro. Sí, pero acuérdate que antes, si no estaba jugando y no tenía los minutos, igual podía partir. Entonces, en ese sentido... Sí, bueno, pero ahora, por más que haya jugado muchos minutos, también se puede dar. Sí. Entonces, a ver, si alguno de los dueños de los equipos que están por descender tienen lucas, va a tener más ventaja que alguien que no tiene tanta. O sea, te va a sacar tres jugadores o te va a imponer tres jugadores y ahí está la diferencia. Ojo que el tema de los plazos también va a ser una complicación grande, porque te pongo el ejemplo de el Torto Paso, que es una opción lateral derecho que le gustaría a Quinteros tenerlo de vuelta, pero ya perfecto. Imagínate, se da la operación Torto Paso que retorne a Colo-Colo. El torneo en Argentina termina en julio y la segunda rueda del torneo acá en Chile empieza en julio. O sea, el Torto Paso se va a perder todo este proceso entre fines de mayo, principios de julio, donde sea la intertemporada, o sea, no va a poder entrenar con el club. Y te digo el Torto Paso un ejemplo. Habitualmente el fútbol chileno se alimenta de futbolistas que vienen de Argentina y eso va a ser una complicación. Si quieres a un futbolista argentino, va a tener que sí o sí llegar en julio. Claro. Sí, no, el tema está mal pensado. O sea, nadie está de acuerdo con esta modificación. De acá, o sea, yo creo que el mercado interno está bien que se abra, pero tiene más importante que ser compatible con el resto del mundo. Si uno está... somos un país que tiene poco poder adquisitivo. Poco poder adquisitivo. O sea, nosotros contra cualquier torneo de Sudamérica prácticamente somos incapaces de contratar jugadores porque les pagan más en otro lado. Entonces, no tenemos ninguna ventaja y más encima nos ponemos límites que son... peores para esa desventaja, en fin, no sé. A mí... yo estoy de acuerdo, Vero, con es un beneficio para los jugadores. Claro. Sí, porque vos decís, bueno, yo, mira, no estoy jugando acá y me tengo que quedar hasta 10 años porque no tengo otra opción. Yo lo veo, en cambiarme de club lo encuentro un beneficio, pero
lo encuentro injusto para aquellos equipos que van a pelear el descenso o el campeonato. Porque el que tenga más lucas te va a sacar ventaja. Sí. Entonces, ahí me parece que es un poquito injusto con el resto. Ahora, ¿y tú sientes que esto que es beneficioso para los futbolistas no es tan beneficioso para los técnicos? O sea, el Nico Núñez no puede dirigir y tiene que estar hoy hasta fin de año. Creo que puede, Juve. Eso le iba a preguntar a Dani justamente. No, la regla, porque antes no podía dirigir un técnico. No, pero ahora hay que eso esperar unos meses. Meses, son tres meses. Sí, son tres meses. Creo que son tres meses. O sea, el mismo plazo que antes. No, porque antes era el mismo torneo. Claro, otro año. Claro. El mismo torneo, era sí, con torneo, ahora es por meses. Claro. ¿Eso dice relación con que lo hayan finiquitado completamente o que le estén pagando? Yo creo que una vez que se firma el finiquito... Ya nunca lo puedes saber, Juve, porque... Yo te firmo el finiquito y te firmo un sobrecontrato donde digo, mira, me debes tanta plata, me tienes que pagar en tanto tiempo. Eso no necesariamente se tiene que saber públicamente. Pero, Vichy, a ver, te pongo en el caso. Yo sé que esto no te pasaría a ti probablemente, pero pongámosle que no te va bien en un equipo, tú estás dirigiendo. No sigues en el equipo, te sacan. Pasan tres meses y llega tu archirrival y te ofrece estar en la banca, tomar el equipo. ¿Aceptarías? Yo no tengo archirrival. Si tuvieras. Yo tengo trabajo disponible o no disponible. Tú lo ves como un trabajo. A mí no me gusta decir, no voy a mi archirrival. ¿Quién es? Perfecto. A mí, la vieja que me crió, me enseñó que siempre hay que agradecer a la gente que te da trabajo. Uh-huh. Después que aceptes o que no aceptes, otra cosa. Pero jamás diría, no iría a la U, no iría a Católica. No, porque muchos se tuvieron que comer sus palabras una vez que se ve la oferta. ¿Sí? Entonces yo no tengo archirrivales. Yo tengo trabajo disponible o no lo tengo. Yo creo que los técnicos que nos vamos por malos resultados tenemos que hacer un parate y observar por qué no fue mal. ¿De cuánto tiempo más o menos? Lo que determine el cuerpo técnico. O sea, hoy hablamos con un entrenador, Mario Rebollo, que es uruguayo. Jugó en Colo-Colo. Yo le pregunté, estuvo 15 años con el maestro Tavares en la selección, y le pregunté, digo, ¿es un parate? ¿Vas a dirigir? Me dijo, no, nunca más, ya pasó mi época, no voy a dirigir más. Nunca se sabe cuánto es el momento. Bien. Hay técnicos chilenos muy capacitados que no están trabajando. Muchos y buenos entrenadores. Y el proyecto que te ofrecen también. O sea, también. No es solamente dirigir un año y no... Sí, pero el proyecto en Chile nunca se respeta. Claro, o sea, claro. A la mitad de año te echan. Lamentablemente. Ahí me llegó el dato, Vero. Son 60 días de un entrenador. Claro, más de dos Una vez dos que finaliza meses. Su contrato, puede, tiene que esperar 60 días para ir a otro club. Bueno, es mucho más beneficioso que la regla anterior. Y ojalá no equivocarse. Ojalá como entrenador. Especialmente... quizás el entrenador que más proyección tiene hoy por resultado es Nico Núñez. Sí. Que no se apure, claro. Hace tres años, cuatro años, era Cheito Ramírez. ¿Sí? En su momento fue Mario Sala. Fue Mario Sala. Ayúdame, nombrame. El Fantasma otro. También en un momento. Fantasma. ¿Eh? ¿Quién? Sí. El Fantasma. Fantasma también Basay, en Ivo Basay, todo eso. Pero el Nico tiene 38 años. O sea, es menor, que, es menor que vos. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que Nico tiene que tomar bien la decisión de cuánto tiempo estar parado y qué proyecto le ofrece. Ahora, el Vichy decía, yo no tengo archirrival, es súper respetable, él ve el fútbol de ese lado, pero tú, ¿qué vas a ser técnico? Pronto quizás, o quizás en un tiempo, yo soy técnico, no sabemos cuándo. Pero que digo, de ejercer. Si te sacan en la U por malos resultados y pasan estos 60 días que Dani recién nos explicaba y te llaman de la Universidad Católica, que está a punto de descender y te dicen, te queremos, Johnny, porque tú puedes sacar a la UC de esta posibilidad del descenso. ¿Lo tomarías? Qué buena pregunta. No, es difícil igual. Es difícil porque son rivales. Yo me crié con un... Yo soy muy distinto a Claudio. Yo me siento completamente identificado a un club, nacido y criado en un club. Y por el compromiso que tengo yo, a lo mejor nadie me lo exige, pero el compromiso que tengo yo con mi forma de ser, con ser de una sola línea toda la vida, de pregonar una cosa siempre, que es ser hincha antes que cualquier cosa, antes que futbolista incluso, me sería imposible prácticamente. Bien, lo que no es imposible es que Dani Arrieta apriete este botoncito. Está haciendo calor, Dani, acá, así que por favor, aprovecha. Apriétalo bien, Dani. Apriétalo bien y mira bien la pantalla, porque van a pasar las imágenes rápido. ¿Cuál se aprieta el...? Espérate, yo te digo cuándo. El grande, el rojo. Sí, es un halcón. Sí. Es un halcón. Sí, claro. Vamos. Ahora, Dani. Esto va a encallar. Apreta. Estamos en The Concept. Y tres, voy. Se cayó. No, aprieta fuerte, fuerte. Ahí está. ¿Qué crees que te voy a preguntar, Dani? Yo creo que la decisión que toma la Católica, el mutuo acuerdo,
en la noticia del día, Mauricio Isla rescinde su contrato con la Universidad Católica. Deja la pregunta primero. Eso es lo que él cree, pero la producción va más allá. ¿Cuál es la pregunta en The Concept para No me pregunten temas de la vida privada. Mira, si acá a nadie le conviene hablar de su vida privada. ¿Es Mauricio Isla el refuerzo que necesita Colo-Colo? Buena pregunta. Lo candidatamos acá. Buena pregunta. Ya, pero tampoco está descubriendo América. O sea, es como que... No, pero digo, es súper viable. En su minuto, cuando estaba indiscutible la Universidad Católica, cuando se empezó a rumorear de que, ¿sí?, que tenía problemas, acá lo candidateamos. Antes, mientras tú estás de Guatita al Sol, nosotros trabajando acá, mira, lo candidateamos. Antes de que llegue a Católica, era candidato en Colo-Colo. No, pero antes, o sea, cuando nosotros lo candidateamos, cuando estaba jugando en Católica, cuando el partido contra, creo que Unión Española en La Serena, si bien recuerdo, cuando se empezaron a rumorear que tenía problemas con Haaland, lo candidateamos a Colo-Colo. Y ahora todos los medios lo están candidateando. Entiendo que hay una cláusula, no entiendo... Bueno, pero eso que nos explique Dani, ¿qué cree él que es el que va al Estadio Monumental todos los días a reportear? Mira, la realidad es que la prioridad para Quinteros es contratar un lateral derecho para la segunda parte del año. De hecho, Quinteros lo viene diciendo desde febrero, que no reemplazaron al Torto Paso y en esa banda derecha... Bruno Gutiérrez, César Fuentes, Jason Rojas ha probado mucho. Entonces, la prioridad es contratar un lateral derecho. Uno dice, Mauricio Isla creo que cae de cajón en este equipo. Sí. Porque tiene experiencia, porque es un futbolista que en su rendimiento, cuando ha estado bien, ha marcado una diferencia. Miren, Colo-Colo tienen varias alternativas. Todavía no hay nada cerrado en Colo-Colo, ni conversación entre Morón, dirigencia. Quintero está mirando jugadores, los ve... Me interesa, los deja en su carpeta. Pero Isla claramente que es un futbolista que atrae. Yo te diría que hoy quizás no es la prioridad. O sea, la prioridad es la posición, pero no el nombre, claro. ¿Eso dices? Y otra cosa que yo estuve averiguando hace algunas semanas cuando salió el tema Mauricio Isla, creo que una cosa que inquieta es la realidad de Mauricio Isla. Si, por ejemplo, él está enfocado 100% en el fútbol... O lo que se habló en la Católica, que como que estaba no 100% centrado en la cancha, puede también perjudicar. Yo creo que Isla centrado, motivado, porque creo que también Isla creo que está desmotivado en la Católica, eso está claro. Pero creo que un jugador como Isla, motivado, centrado... ¿Quién te motiva? ¿Puede marcar una diferencia? ¿Qué estar motivado? No, pero yo digo, por ejemplo, si tuviste un conflicto con el entrenador... Y con los jugadores. O si tuviste un conflicto con los propios jugadores. ¿De parte de quién fue el conflicto? Porque si yo hago el conflicto y me desmotivo, es una locura, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, yo te digo, nos pasa a nosotros incluso hasta en los trabajos. A veces pasan situaciones que uno se desmotiva. Por ejemplo. Tiene que seguir trabajando. Por ejemplo, lo que pasó, tiene que seguir trabajando, pero quizás no estás con la misma motivación. Ahora quiere seguir jugando. Necesita un empuje el tema para seguir. ¿Te entiendo tanto, Arrieta? Si tú me dices la versión de Isla en el año 2023, te digo que no. Porque es un tipo desconcentrado, es un tipo que está alejado de la propia realidad del club. No sé qué problemas tendrá. A lo mejor tiene problemas, lo que sea, porque todos podemos tener problemas emocionales en nuestra vida y a lo mejor nos rendimos igual en el trabajo. Pero ese Isla creo que no le da para jugar en Colo-Colo. El Mauricio histórico, el Mauricio que nos hizo ganar 2 Copa América, el Mauricio de la selección, ese lo compro. Pero la realidad nos dice que en el año 2003 todavía el tipo no está. 2023. Pero bueno, mira, no sé si solucionó su problema. 20. No sé si solucionó su problema. No, pero es que ver también Juvenal pero si en este quiere momento, seguir jugando él. Pero acuérdate Juvenal, que él ya se fue de la selección. A mí una persona ligada a Colo-Colo me dice que no puede llegar a Colo-Colo porque no puede. Firmó una cláusula de salida con la Católica. Ok, te liberamos del contrato, pero no puedes jugar antes en ningún te rival a directo. Antes te préstamo con una cláusula, ¿te acuerdas? Que no podía jugar en otro equipo, en todos los equipos, menos porque en la U o la Católica. ¿Pero qué es? ¿Porque no puede jugar en Chile? Pero ojo, rival directo, lo que me dijeron. A ver. Según lo que reportó Jorge Cubillos, que es el periodista que cubre la Universidad Católica, no existe esa cláusula. Bueno, esa es la información que llegó. Pero mira, voy a tomar el rol de Lavero y hacer pregunta incómoda. Juvenal, tú fueras entrenador hoy de Colo-Colo, tú fueras Gustavo Quinteros, y llega Morón y te dice, Juvenal, tengo listo a Mauricio Isla. O no listo, pero me dieron el ok, vamos a la negociación. Tú dijiste, este Isla desconectado. ¿Qué haces? Me reúno con él. Eso es lo primero que hago. No dejo negociando
al gerente técnico. Le agradezco que él me acerque a un futbolista. Pero en el caso de Isla, le pido una reunión a él. Una reunión a fondo. De acuerdo. ¿Y qué le preguntas? Si está o no está. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué te ocurrió? Él está grande. Hay preguntas que tú le podías hacer. Mauricio, ¿qué te ocurrió el primer semestre? ¿Qué te pasó? Sí. No, profe, estuve bien, lo mejor que pude. No, o sea, no. Cuéntame qué te pasó. Claro. ¿Sí? O sea, de que pasó harto, profesor. Digo, el último detalle, aquí la toco. Lo que ocurrió en el último clásico, por más permiso que te den, cuando tu equipo está jugando en Concepción y tú a la misma hora o en un par de horas después te sacáis una foto riéndote, en el fondo lo que estáis haciendo es tocándole la oreja a tus empleadores. No es que lo estáis pasando bien en otro lado. No, pásalo bien sin foto. Pero si tú sacas la foto... Estás provocando. Es la forma que sale también, porque sale muy mal de la Católica. Mal. Por los hinchas. Mal por los hinchas y por los no había uno que no le echara un par de garabatos, un par de chuchas. O sea, sí, salió muy pero mal. Pero saliéndose de las redes sociales... Va Colo-Colo, más equipo más grande, no llega a rendir, le pasa lo mismo, ya es más complicado. Por eso tiene que pensar muy bien dónde va a jugar. Por eso le pediría una reunión. Yo sostengo que el retorno de... Lo dije en su momento. A mí el retorno de Isla, por su actualidad, cuando volví a Isla a jugar a la Católica, era desde Matador Sala, el jugador más importante que volvía a nuestro campeonato, por lo que era en ese momento. Era peleando titularidad en Flamengo, todavía muy actual. Y creo que cuando llegó lo demostró. Sí, en el primer partido... Jugó bien. El primer partido con San Felipe, llegó dos días después, la rompió, fue figura del partido. Contra la U. Contra la U en el Nacional... Pero algo pasó este año, algo pasó. No sé si habrá tenido algo que ver con su vida personal, con algún conflicto con los compañeros. Pero a mí lo que me llama la atención del caso de Isla es su poco cuidado con los detalles. El mal manejo. Él mismo se metió en problemas. Porque como dice, no sé quién lo dijo, pero puedo ir a Colombia. ¿Pero para qué? ¿La foto? ¿Para qué? Claro, Juvenal. Juvenal. ¿Para qué? O sea, anda, pásalo bien y que no lo sepa nadie. El problema de quién tuvo permiso. Porque vos para salir del país necesitas un permiso. A lo mejor se lo dieron, pero... Nosotros teníamos cuando jugamos... punto de enrostrarlo mientras el equipo juega un mal clásico, además, porque estaba jugando mal. Pero déjame argumentarte porque es importante. Nosotros jugamos en Wanderers, ¿te acordás, Gordo? Sí. Nosotros teníamos... Había un reglamento interno donde nosotros teníamos que pedir permiso para venir a Santiago. A Santiago solamente. Sí, o sea, vos tenías que avisarle a alguien. No teníamos en aquel momento un buen kinesiólogo, no teníamos un doctor. Veníamos a Santiago, Roberto Yáñez, Metz. Entonces vos tenías que decir, ¿sabés qué? Voy a ir al doctor. O sea, ni siquiera al shopping, voy al doctor. Y si en ese momento vos no estabas rindiendo de buena forma, el club tenía el derecho de decirte, ¿sabés qué, Manuel? No. Te vas. No, te vas. Ah. Incumplimiento de contrato. Ah, si te pillaban en Santiago. Claro, entonces yo digo, para... Buena cláusula, ¿eh? Una muy peligrosa. Es pesadísima. Muy peligrosa, muy, muy peligrosa. Y después te cuento otras más que había, pero no vale la pena. Entonces, yo digo que para que un jugador salga del país, tenés que avisarle a alguien. O sea, vos tenés que decirle... No solamente al técnico. Al técnico, al gerente. ¿Sabés yo entiendo que estaba avisado el O sea, la justificación fue que tuvo el permiso. El permiso estaba, sí. el punto es la... Si está el permiso, no está el pecado. La imagen. El punto es... Yo entiendo la foto. Igual es provocar. No entiendo. O sea, no sé si es provocar, ni siquiera creo que lo hizo con mala intención, creo que lo hizo... Que la gente despreocupado, lo entiende de otra forma. A ese nivel el futbolista sabe lo que hace y lo que deja. Si lo hizo Messi, bueno, si Messi se tomó un avión, se fue... Lo castigaron. Sí, pero... Aparentemente lo dejaron en la Valía rica, la pena, buena. Valía la pena. No tiene como parar la olla ahora. Sí. Hay un tema también que es la vuelta de los jugadores de la generación dorada al fútbol chileno, que creo que la Católica lo va a comenzar a replantear. No le fue bien con Fabián Orellana a la Católica, también hubo problema, y ahora otra vez le va mal con Mauricio Isla. Lo digo porque creo que muchos de estos jugadores que triunfaron mucho tiempo afuera van a comenzar a volver y creo que quizás es momento de preguntarse en qué parada vienen estos jugadores cuando ya vienen al fútbol chileno. Es que ¿sabes lo que pasa? Que ¿a quién le fue bien de los que volvieron? Orellana no. No. Aunque Orellana no es de la generación dorada exactamente porque... Le hizo el gol a Argentina. Participó poco. Eliminatoria. Un poquito antes. Pero Jara no volvió. Le costó a Jara. Le costó. Tuvo muchas críticas en la U. No le fue bien. Bosellur. Le fue bien con los goles, en la U le fue mal. Pero no fue una cosa descollante. O sea... A mí lo que me llama la atención de Isla, que a diferencia de Jara o de Bosellur, que tuvieron vaivenes en su carrera,
Isla nunca tuvo un mal paso por un equipo, nunca. Isla le fue bien siempre, o sea, donde jugó era titular. Más allá que al final en Flamengo tenía. Pero se preparaba bien, críticas, sí, se preparaba bien todo. Pero cuando llegó volaba, o sea. O sea, las posibilidades de que pasara lo que pasó, yo te diría que eran mínimas. O sea, Mena, yo creo que... Mena, hasta ahora por lo menos, ha vuelto bien. Sí. Siendo que no hay, ahora uno pone, hay niveles dentro de la generación dorada, claro. Está el top que es Bravo, Vidal, sí, sí, sí. Medel, Alexis, sí. Alexi y Charly Arangui, yo diría que ese es el top 5 y después el resto. Hay una segunda línea de grandes jugadores donde está Isla y en esa segunda línea yo creo que la primera línea son los que tienen más de 100 partidos en la selección. Bueno, Isla los tiene, Jara los tiene. El punto es que los 5 que te mencioné han estado permanentemente en la alta competencia, en los mejores clubes del mundo. Lo digo también por Gary Medel, porque bueno, Gary Medel igual como que nunca ha abierto la puerta a volver a la Católica mucho, pero yo creo que en el corto plazo la Católica va a tener que tomar alguna posición si es que se da la alternativa de Gary Medel. ¿Tú te acuerdas cuando volvió Iván Zamorano? Yo creo que hay un momento en que el futbolista puede volver y le haría bien a él en la despedida con su hinchada. Pero hay otro momento en que te pasaste un par de años y ya no llegaste en ese nivel. Eso está bien. Ya no llegaste. Es un año nomás. Es para retirarse bueno, bien y todo. Iván, ¿qué hizo al final? ¿Sufrió? Se retiró bien. Terminó sufriendo. Y salió de una forma... Claro. Sí, el problema fue el último partido, pero Zamorano hizo hartos goles. ¿No? Salas volvió bien. Salas volvió, jugó bastante. Tuvo la selección maestro. También. Sí, maestro. Sí. O sea, yo creo que Salas la hizo bien. Hasta él sabe hasta dónde podía, claro. Nosotros llegamos a la final y después ese mismo equipo, bueno, yo me fui a Corinthians, el semestre siguiente ni siquiera clasificó a playoff. O sea, perdón, final contra ustedes, contra Colo-Colo y el otro semestre... Venía de la final con Católica ese equipo. Claro, estaba yo. Segundo, ese semestre el que viene... Final contra Colo-Colo, que la pierden también. Y después, ese segundo semestre del 2006, ni siquiera clasificaron a playoff. El equipo salió como décimo. A él, en lo particular, pero le fue bien porque lo llamó Bielsa a la selección, hizo un gol y se retira a fin de año. Pero Sala tuvo esa lesión en Juventus que nunca fue el mismo. Hay que ver, por ejemplo, lo que pasa con Claudio Bravo. Volvió a los 30 años. Ya que estamos hablando de retornos. 35, también, pues. Claudio Bravo entiendo que va a extender su contrato en el Betis un año más. Olvídate, o sea, yo conozco un poquito a Bravo y... No se le pasa ni en lo más mínimo por la cabeza al venir a jugar a Chile. O sea, nunca, tipo, ni para retirarse. Extender su carrera. Es que, ¿a qué equipo? ¿Dónde? Colo-Colo. Si, ni siquiera hay estadios para jugar. No, ya está bien. O sea, ¿qué posibilidad tenía? O sea, tú dices, conociendo a Claudio, ¿tú crees que él se va a retirar en Europa? Y lo más probable que sí. O sea, ¿a qué vendría? ¿El sacrificio? ¿A la banca? A despedirse con la gente. A morir fusilado, claro. A que el equipo no ande bien y lo es que eso, empiece eso, a... Y terminar mal. Eso, claro, de despedirse con la gente es relativo, porque Orellana se fue sin pena ni gloria. Isla se va con inconvenientes. O sea, yo me quiero despedir con la gente, vengo al estadio, los saludo, pero poner en juego una gran carrera por los últimos años o el último año de fútbol, es complejo. Yo me preguntaría a qué vuelven los jugadores. Si vuelven a jugar, vuelven a decir, bueno, con lo que soy o lo que fui en la historia de Chile me alcanza, ya la gente me va a respetar igual. Y son respetados, pero son juzgados también. Entonces yo creo que la vuelta tiene que ser muy segura. Si no es segura, en cuanto a compromiso, a rendimiento... Es mejor no volver. ¿Y cómo termina haciéndole daño? ¿En qué nivel sentiste tú? A la edad que vuelves también. ¿Vienes cansado, Juan? ¿Vienes con una lesión? ¿Vienes con ánimo de...? Lo de Isla ha sido raro igual, Juan. Sí, es raro porque llegó muy bien. Llegó muy bien, sí. O sea, Católica se desarmó a final del año pasado. Pero hacía la diferencia. Pero él particularmente andaba bien y si así es un buen tridente con Fuenzalida y Pinares... Hubo momentos. También se le fue Fuenzalida. ¿Ah? También se fue Fuenzalida. No, está bien, pero yo creo que independiente de la salida de Fuenzalida, Isla cometió errores de principiante contra Audax. No era el mismo rendimiento. Fue culpable de la eliminación de Copa Sudamericana. O sea. Pero juegan 11, Manuel. ¿Ah? No, pero, no era el mismo rendimiento. Pero perder la pelota saliendo al borde del área. Pero lo pudo dar vuelta el equipo. O sea, lo hizo dos partidos seguidos, Johnny. Lo perdió. Perdió una pelota en la Florida la semana siguiente, similar. Me acuerdo con el Audax. Entonces, un jugador puede cometer un error, pero si comete tres veces el mismo error, tú decís, está desconcentrado. O sea, el año pasado no cometía esos errores. O sea, bueno, y los goles que se comió Dituro, por ejemplo, le echar la culpa a la campaña a él. No, yo digo, Dituro podrá tener mejor o peor momento como cualquier jugador. Pero si un jugador comete reiterados errores, como cometió Isla. Tuvo la mala pata de esos dos partidos, pero había sido muy demasiado regular. No es llamativo porque vos... Mira, Isla no había jugado en ningún equipo chileno.
profesionalmente, ¿no? Claro. Tiene una carrera extraordinaria. Como marcador de punta maravillosa. Bueno, jugó en los mejores clubes. ¿Cuánto? ¿14, 15 años en Europa? ¿Sí? Bicampeón de América. Llega a jugar. ¿Cuántos partidos juega en Católica? ¿Habrá jugado 10? No, más. Tiene más. Mucho más. De haber jugado unos 20, 30, 25. Contándole. Bueno, en 30 partidos. Dejó por tierra su imagen de 15 años, 14 años, 12 años. Jugó, aquí está el dato de Lucho Reyes. 30 partidos, un gol, 9 asistencias. ¿Pero para ti marca este último año de la carrera de él? Es que lo último siempre es lo más importante para mucha gente, que te ve. Porque para el hincha especialmente. Isla no había... O sea, si vos lo viste a jugar a Isla, 10 años acá y se va a Europa, pero era desconocido en el medio, en el campeonato nuestro, desconocido. Todos pensamos lo mismo, llega a Isla, olvídate, o sea, esa línea de Católica va a volar. Voló se con, lo hizo en su minuto con el match que teníamos con el salida. Esperaba mal la gente de él, eso. No creo que arruine la carrera, porque hizo mucho tiempo cosas buenas, pero sí empaña despedida. Acá lo dijimos en el canal, antes que llegara a Isla, yo lo conozco muy bien, fui mucho tiempo compañero de él, compartí mucho con él, nos sentábamos al lado prácticamente de la selección. Y dije, o sea, no esperen que Isla llegue y se pase tres jugadores y meta un zapatazo al ángulo. No, eso no es lo de él. Él va a rendir si tiene un equipo un buen match por la banda derecha, si tiene un buen pasador que se le tira el espacio. El tema eso era Isla. Razón, pero el tema que nos convoca acá es que fuera de la cancha él tiene problemas, los que sean. Pero cualquiera, no, profe. Está bien, pero cualquiera tiene problemas, pero que si te intervienen futbolísticamente, ya es un problema mayor, con cosas tan delicadas como esto de irse a Colombia. Mira, tú te puedes ir a Colombia, pero sacarte una foto cuando tus compañeros vienen para el gato, cuando el entrenador está cuestionado, y tú te sacas una foto, es como que algo querés conflicto. Yo no me quiero meter en la vida privada de él, creo que no me compete, la vida privada de cada uno y la tiene en su casa, qué sé yo, por lo menos así lo trato de hacer de mi perspectiva. Si tú tienes un problema emocional, te va a afectar en tu trabajo. Por eso, pero... El tipo lo pasó mal, pues, o sea, todo el mundo supo lo que pasó con su vida privada, entonces tampoco es fácil tratar de digerir ese tremendo problema. Yo creo que se va fuera de Chile. Fuera de Chile. Sí, no, si tiene pasaje ahora el fin de semana para Estados Unidos, creo. Entonces no. Mejor se va a jugar allá. O sea, Vichy, no sé, a lo mejor estos 30 partidos en Católica te dicen algo. Pero yo al Guaso lo voy a recordar por el gol que le hizo Uruguay y que lo celebré con toda la final de Copa América. Pero esa es la idea, ¿no? O sea, yo lo dije hace varias semanas, digo, quizás los jugadores de la era dorada no deberían volver. Estoy muy de acuerdo. No deberían volver. Para que lo acribillen. Exacto. O porque, a ver, yo no sé la vida que lleva los jugadores acá y tampoco como vos no me quiero meter en la vida privada. En Europa, vos salís a comer, salís a bailar, salís a tomar un trago. ¿Te pesca nadie? No, nadie te pesca. O sea, acá hay gente que te dice, no, ¿cómo usted está a las 2 de la mañana? Mira, la otra vez yo lo comprobé. Un vaso de bebida hace más mal que 15 vasos de cerveza. ¿Viste? Yo siempre lo supe. Yo me tomé 15 vasos de cerveza, llegué tranquilo a mi casa, sin ningún problema. Mi mujer tomó un vaso de bebida. Y cuando me vio se enojó, me tiró platos. Digo, ¿viste? No hay que tomar bebida, güey. Este 17 de mayo se celebra el Día Nacional contra la... Internacional, digo, contra la homofobia. Como programa, como canal, nos sumamos a esta causa que busca viralizar y visibilizar, bien digo, la discriminación contra las personas LGBTI y busca promover acciones para poner fin a los actores y expresiones contra odio y odio contra esta población. Una linda causa. Bien, vamos a hablar con Patricio Rubio. Ñublense juega con la Universidad de Chile, una problemada Universidad de Chile. Patricio Rubio está oscuro, Rubio. Pato, ahí. Sí, está como a contraluz, Pato. Bien. Rubio. ¿Cómo le va, Pato? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Y ustedes? ¿Cómo andan? Bien, estamos bien. ¿Ustedes cómo quedaron después del partido con Huachipato? La verdad que mal. Con muchas dudas, teníamos la ilusión de lograr ese tercer partido consecutivo que nos encumbrara la tabla y nos mantuviera arriba, pero no se nos dio. Creo que
hasta los goles estábamos haciendo un buen partido ante el puntero. Y ya después del segundo tiempo no supimos darle la vuelta y lamentablemente perdimos. Pero ya está, dar vuelta a la página. Mañana el sábado se nos viene un partido lindo. Esos partidos que todos quieren jugar con el equipo grande. Así que vamos a intentar ganar y cerrar la primera rueda de la mejor manera. Pato, antes que nos metamos en ese partido, no te quiero sacar de Huachipato. Te quiero preguntar cómo es enfrentarlo. Tú, bueno, tienes mucha experiencia, has jugado muchos campeonatos. Va puntero, pero nuestro torneo es irregular. Se suelen caer los equipos que van arriba. ¿Los ves a ellos con pasta para pelear hasta el final? Son un equipo difícil, son un equipo que tiene recursos, porque equipos con rachas buenas pasan mucho, sobre todo en los últimos años, pero que les cuesta sostenerse. ¿Cómo los ves como rival, digamos? Yo los veo muy bien. A mí me sorprendió ese día que jugamos. Es un equipo muy fuerte, muy duro. Sabe a lo que juegan, sabe lo que tienen que hacer, la tienen muy clara. Y aparte de que están en racha, como te digo, están clarísimos en todo lo que tienen que hacer. La forma que juegan, tienen jugadores que están en un muy buen nivel personal. Y la verdad que nada, yo los veo de verdad, los veo muy bien, los veo firmes. No los veo que se puedan caer. Pero ahora se viene una para larga, un mes y medio casi. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es difícil. Quizás el año pasado a nosotros se nos complicó un poco también porque estábamos peleando con Colo-Colo, estaban ahí Católica, y ahora quizás los equipos más grandes no le ha ido bien y están un poco alejados. Quizás por ahí también tienen un poco menos de presión, pero yo los veo firmes, tienen un buen juego, tienen clarito lo que les pide el técnico y la verdad que me sorprendieron y para bien. Hola Pato, el Toby por acá, gracias por estar con nosotros. Tiene razón, el año pasado en el campeonato anterior estaban peleando por el título. Se le fueron muchos jugadores, le ha costado ganar, van 11 hoy. ¿Y qué le falta? Aparte de ganar, ¿qué le falta? ¿Le faltan más refuerzos o están solamente para quedarse en primera? Aquí está este equipo. ¿Cuál es el objetivo? No, el objetivo siempre fue clasificar a Copa Internacionales, estar dentro de los 7 primeros. No se nos ha dado, la gente que ha llegado no se ha adaptado tan rápido como esperábamos. Nos ha costado encontrar el equipo, hemos tenido muchos cambios. Este año hemos tenido demasiadas expulsiones. Yo creo que debemos ser el equipo que más expulsiones tiene. Y todas esas cosas nos va restando. Como digo, vamos a intentar ahora el sábado tratar de cerrar la primera rueda bien. Veremos si es que la dirigencia trae refuerzo o no. Y para poder el segundo semestre dar vuelta a la página y tratar de hacer un torneo nuevo y encumbrarnos lo más alto posible que podamos y entrar a Copas Internacionales. Pato, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Y te quería consultar por lo último que señalabas. Mencionaste los refuerzos. ¿Tú crees que esa es la principal necesidad que tiene el equipo hoy para mostrar una cara diferente? Quizás no ayuda. No me quiero meter tampoco en ese tema porque quizás puede sonar mal para algunos de mis compañeros, no sé, pero sí, quizás nos falta gente en algunos puestos o alguien que o compañeros que nos vengan a sumar. Algo de refresco, algún cambio, porque las cosas no se nos están dando, no estamos haciendo las cosas bien. Como te dije, no se han adaptado rápido a la forma que tiene el profe Jaime, entonces vamos a tener que, si no, buscar opciones, pero algo hay que hacer, está clarísimo que algo hay que hacer. ¿Quién va? ¿Pues yo? Sí. Dale, Vichy. No se te ve la cara, Pato. Este es muy negro. ¿Es a propósito o no? Gorro para atrás, pues, weón. Es que estoy en la casa estamos celebrando el cumpleaños de mi hija en la casa de mi abuelo. Ah, ya. ¿Cuánto cumple tu hija? 6 añitos. La Julieta. Un beso para ella. Pato, dijiste, los jugadores saben lo o hacen lo que el técnico le pide. Pues sabés que me está pasando es que veo demasiados jugadores iguales. No veo a nadie diferente, nadie me sorprende, nadie intenta cosas más allá de lo que quizás le pide el entrenador. ¿Esto es bueno o es malo? Porque si todos saben lo que tienen que hacer, pero es como que nadie hace cosas diferentes. ¿Ahí está Julieta? ¿Está ¡Feliz Julieta. Cumpleaños, Julieta! ¿O no? No. Saluda, hija. Ahí está la canción, mira. Muy bien. ¿Qué te regalaron, Julieta? ¿Qué te regalaron? Yeah.
Se parece, ¿no? Tímida. A la mamá. Igual. A la mamá. ¿Te acordabas? ¿Quién es ubicado? Johnny Herrera. Johnny Herrera, ¿quién es ubicado? ¿Se fue? ¿Se fue? Se enojó y se fue. Lo fue a dejar ahí. ¿Quién es ubicado? ¿Te acordabas de la pregunta, bueno? Sí, sí. Sí, me acuerdo. Claro, quizás está como todo muy automatizado. Puede ser también por la forma de los técnicos. Pero a mí sí me gusta uno, me gusta mucho. Y el otro día lo enfrenté a Altamirano. Creo que está haciendo un gran torneo, un chico que hace cosas diferentes. Y la verdad que a mí y a varios compañeros nos sorprendió mucho. Pero sí, sí, creo que está un poco muy automatizado. Acá en Ñublense, por lo menos, no, yo no siento eso. Como siempre lo he dicho, el profe Jaime nos da la libertad de hacer lo que queramos. Él nos deja jugar libre. Quizás no hemos estado con la confianza porque no nos ha ido bien, pero eso, Vichy, más que... Siento sí que algunos técnicos automatizan mucho la forma de juego y quizás al jugador lo reprimen un poco. Está tomando algo, Johnny, por eso. Le dio sed. No, me toca a mí. Igual mando un beso y un abrazo para la casa, Mati. ¿Qué? También. ¿Por camarín? ¿Y por qué así? ¿Por qué? ¿Aquí en casa? No, nos conocemos en la familia, hemos compartido el sal, el cariño que nos tenemos. Oye, Patito, pregunta. ¿Te gusta el pato? Lo mando. Se habría aburrido haciendo gol en la U, mi compadre. Oye, Pato, ¿cómo sigue el profesor García? Porque creo que lo he visto un poquito ofuscado en algunos partidos, medio incómodo, medio disconforme de pronto también con la dirigencia, medio disconforme también con la cancha. ¿Cuál ha sido su actitud a pesar de todos los avatares que tuvo entre temporada y temporada? Que para todos nosotros, o todos nosotros, la gran mayoría creemos que se terminaron despotenciando. O sea, no renovaron a su capitán, se le fueron muchos jugadores, entonces gente que él pidió no quisieron renovar también, entonces creo que no la ha tenido fácil. ¿Cómo lo habéis visto a él en el día a día, por ejemplo? Mira, la verdad que siempre bien positivo. El profe así es positivo, alegre, independiente de como dices tú, nos han pasado muchas cosas, nos llevaron muchos jugadores. El tema de la cancha a principio de año estaba, la verdad, que asquerosa. Él tenía ahí algunos ajustes con la dirigencia, por el tema de refuerzos también. Nos sacaron a jugar a Concepción, el Clásico, nos sacaron a jugar la Copa Libertadores, han pasado un montón de cosas que también nos afectan. Nosotros estamos acostumbrados a jugar en Chillán, con nuestra cancha buena, con nuestra gente, ha estado casi siempre lleno, entonces son cosas que te van desgastando, deteriorando y también se ha hecho sentir en el equipo. Entonces, pero él siempre está positivo, siempre está alegre, él es así, siempre va con una sonrisa y eso uno lo agradece también. El profe, la verdad que ya lo he dicho un montón de veces, a mí me encanta cómo es su forma y ojalá que se quede con nosotros mucho tiempo. Qué bueno. Hola, Pato, ¿cómo está ahí? Me tocó hacer el partido con Palestino. Te vi bien físicamente, te vi bien nuevamente entero, yendo al espacio, aguantaste bien. Y me tocó también hacer el partido con Huachipato. Te vi solo en ataque, por más esfuerzo que hacen entre ustedes, pareciera ser que algo ocurrió con la parte colectiva que tenía el equipo de ustedes, que el 2022 era lo mejor que tenían. Llegaban de pronto al área contraria 4 o 5 jugadores, se conocían los movimientos de memoria. ¿Han trabajado eso? Porque me parece que es como la parte más débil de este año ustedes. Sí, sí, lo hemos trabajado bastante. Es que es lo que te digo. Algunos todavía no se han acostumbrado a la forma del profe, no han entendido quizás la forma, cómo le gusta jugar. El año pasado teníamos varios jugadores que ya venían de hace muchos años juntos, no sé, el Nico, Fede, venían hace muchos años juntos y ahora nos cambiaron casi todo el plantel, la mayoría son nuevos, tenemos 7, 8 refuerzos, entonces es complicado. No queda más que seguir trabajando, como lo dije, esperar el sábado, cerrar bien la primera rueda. Después queda un largo tiempo para ver si llegan refuerzos y para tratar de acoplarnos ya rápido porque no va a haber más margen y la segunda rueda, dar vuelta a la página, tratar de lograr estar dentro de los 7 primeros para volver a meter al club en Copa Internacional. Pato, este ha sido un torneo muy irregular, al menos en esta primera parte del año. Todavía queda una segunda rueda que siempre tiene muchos partidos y seguramente ahí se va a ajustar más, pero por ejemplo, equipos que no han tenido un buen rendimiento están ahí peleando y eso nos habla de lo irregular que ha sido el campeonato.
La tabla dice que hoy el propio Huachipato y también Cobresal están en el primer lugar de la tabla de posiciones. En ese sentido, ¿tú crees que estos equipos pueden sostener este rendimiento toda la segunda rueda? Porque, por ejemplo, a ustedes también les pasó. Son estos equipos que, obviamente, desde lo económico tienen menos, tienen planteles más cortos en comparación a la U, a Colo-Colo o a la propia Católica. Sí, mira, como te dije, a Huachipato lo veo muy fuerte, lo veo bien. Tiene buen plantel, se ve fuerte. El tema también que nos complica a nosotros es que no te vengan lesiones, es que no tengas expulsados, son infinidad de cosas, porque como tienes plantel corto, se te va complicando. El año pasado también tuvimos muchas lesiones, muchos expulsados, y eso te va disminuyendo como tienes un plantel corto, pero yo por lo menos a Huachipato sí lo veo fuerte, me gustó mucho cómo juega. Como dije, la tiene muy clara, sabe lo que juega y los veo firmes. El otro día nos ganaron muy bien y creo que puede ser la sorpresa y pelear hasta el final y por qué no lograr algo. ¿A no confiarse con tanta baja? No está el entrenador, no está Sadi, no está Osorio. Saldivia. No confiarse. Con estos equipos no te puedes confiar. Nosotros tampoco venimos en un buen momento, entonces tenemos que salir con los dientes apretados, te repito, a tratar de ganar estos 3 puntos para cerrar la primera ronda bien y ya después ver lo que viene. Pero va a ser un partido lindo, va a estar el estadio lleno. La previa de un lindo partido que tenemos el miércoles con Flamengo, a ver si ganamos y nos da ese envío anímico para luchar el miércoles y a ver qué podemos hacer. Sí, una pena que no se pueda jugar en Chillán, pero han dado esa ventaja, lamentablemente. Pero bueno, la gente lo ha apoyado igual, así que lindo partido. Sí, lindo partido. Pato, ¿le podés mandar al Toby una buena longaniza de ahí? Son buenos para pedir cosas. Sí, sí, nos va a mandar. Bueno. Nos mandó la camiseta. Sí. Normales. Pero tú prefieres las longanizas. Podría ir envuelta ahí con las longas. Claro. Esperábamos algo así. ¿Pero ahumadas? ¿Normales o ahumadas? Parrillera. Parrillera, las grandes. Las grandes. La grande. Le encanta. Le va a mandar la manita, pero tenéis que mostrarla así, Toby. Sí, ¿cómo? Yo la muestro acá. Una así, ¿cómo? Tengo una así. Sí. Feliz. No. Tarjeta. Pato Rubio. Primera vez que amonesto a un entrevistado. Amarilla, roja, ¿eh? Es charla, tu padre. Oye, ubícate, Pato. Hoy son así. No. Va a llegar a arreglar las cosas. Porque he invitado, nada más que no le mostré la roja. Grande Pato, que les vaya muy bien. ¿Cómo esto de seguir entrenando mientras todos sean de vacaciones? Raro, ¿no? No, rarísimo. Pero no nos queda otra. Tenemos que disfrutarlo. Estamos jugando una Copa Libertadores contra tremendos rivales, Racing, Flamengo. No queda más que entrenar, disfrutarlo y estos 4 partidos que nos quedan de Copa. ¿Por qué no tratar de dar alguna sorpresa? Y si no, se puede pasar a octavo, clasificar a Sudamericana como tercero. Así que para mí es lindo, por lo menos, lo personal. Sí, es verdad. ¿A cuánto está de la nieve? De la nieve, 40 minutos, bichi. No. Por el lado. Porque el Toby se quiere tirar desde ahí a ver si llega a Santiago. ¿Vos crees que le da, no? Sí, yo creo que llega. Pregúntale al Johnny cómo le fue en la nieve. No se va a deslizar. No, el Johnny no fue a la nieve, fue al hielo. Fue la nieve, ¿qué pasa? Que me arranqué. Al gordo lo pintá de blanco y es un... Pero el gordo va a rodar. No, fue el Johnny y no quedó nieve. Ya. Vamos a terminarlo acá porque se están ventilando cosas. Morada después. Bien, bueno, gracias por darte el tiempo, Pato, en un momento personal importante. Y gracias por estar con nosotros y que, insisto, les vaya muy bien. Ojalá puedan clasificar a octavo o a Copa Sudamericana y éxito en este cierre de la primera parte del año. Ah, bueno, muchas gracias a todos ustedes por la buena onda de siempre, por el cariño y todo. Les mando un abrazo gigante. Bien, ahí está. Harta longa porque acá gustan, ¿eh? Sí. Dani quiere. Fascinan las longas. Quiere. Laverito. Ah, no, se está cuidando. El Juvenal quiere también. No, yo me estoy cuidando, así que no. Sí, a mí me encanta. Ahora. Tarde. Ya es tarde. Nunca es tarde, nunca. Tarde. Nunca es tarde. ¿Escuchaste, nene? Dani? Sí. ¿Viste? Nunca es tarde.
Lo que le faltó a la nueva programación del canal es un programa culinario para que ustedes puedan hablar de longaniza. Me encantaría. Voy. ¿Culinario? Sí. Échalo, ahí voy. ¿No quieres conducir el bichi? Al frente de vos. Pueden hablar de longaniza en una media hora, por ejemplo. ¿Quién conduce? Sí. Bueno, no sé si media hora, pero... 10 también. Ya, Arrieta. Juega Colo Colo mañana. 20 horas, Estadio Monumental, se va a jugar este partido entre Colo Colo y Curicó Unido. Vamos a estar después con Todos Somos Técnicos para analizar todo ese partido. A ver, será el último encuentro de la última rueda, de esta primera rueda para Colo Colo, último partido, donde el objetivo claramente es terminar lo más arriba posible. Sin público. Eso al menos se han juramentado, sin público. Tercer partido a puertas cerradas de manera consecutiva que juega Colo Colo. Ya les voy a contar la formación. Novedades de la citación. Primero, Darío Lescano fuera, no está convocado, decisión técnica. El Kiwi Rojas fuera, no está convocado, decisión técnica. Vuelven a la convocatoria Leandro Venegas, que quedó fuera del partido pasado frente a la Unión Española. Retorna Marcos Volados, que recordemos se recuperó rápido de esta lesión que tuvo en la rodilla, es 15 grado 2. No va a ir de titular, pero la idea es que pueda sumar algunos pensando minutos en Copa, para que llegue con ritmo competitivo a lo que pase el próximo martes cuando Colo Colo viaje a Venezuela a jugar por la Copa Libertadores. Y además, Jordi Thompson vuelve a la citación después de estar apartado del plantel, ya volvió a entrenar y ahora dicen en Colo Colo que teniendo la venia de los especialistas que están ayudando a Jordi Thompson con este tratamiento, puede entonces volver a la convocatoria y ser alternativa. Está entre los 20 citados. Hay que ver si entra en los 18. Eso en cuanto a las novedades en la convocatoria de Colo-Colo. Sí, lo de Jordi Thompson es complejo porque cuando lo reintegraron salieron a la luz nuevos antecedentes. Entonces, tiene que tener cuidado el club, ¿no? De no exponer... O sea, está bien, el que comete el error... que está metido en esta polémica, en esta situación gravísima, es el jugador, es el principal responsable, pero el club, como empleador y como dueño del pase del jugador, tiene que tener cuidado con lo que va a hacer. Yo creo que un poco apresurado, quedaba una fecha. Es una muy mala señal, creo, la que entrega la institución, sí. Porque lo que pasó, independiente de las versiones que puedan ocurrir, son graves. Yo siempre pongo el caso de Mason Greenwood, el jugador del United, que era jugador de la academia del United, uno de los grandes prospectos del club. Y en un momento muy difícil deportivo, tuvo acusaciones más graves que las de Jordi Thompson, por cierto. El jugador fue inmediatamente borrado y recién se está, ahora que se han levantado los cargos, está pensando en recién reintegrarlo después de 2 años al plantel profesional. Hay que dejar muy claro que la agresión de un hombre contra una mujer tiene que ser la institución es una institución que es modelo, debe ser manejado con mucha delicadeza el caso. Creo, insisto, si esto fuera el primer retorno, quizá uno podría confiar en que, bueno, efectivamente se hizo el tratamiento y está todo bien, pero esta ya es la segunda vez en poco tiempo, no vaya a encontrarse con sorpresas Colo Colo y meterse otra vez Jordi Thompson en el ojo del huracán, nada más. Se está priorizando, me parece, lo deportivo por sobre lo humano, que yo creo que lo humano es lo más importante, ¿no? Sin duda, lo que pasó es grave. Los profesionales a cargo del jugador están recomendando su reintegración. Yo creo que hay que evaluar si estando fuera o estando dentro se va a comportar de mejor forma. Lo que hizo fue grave, no hay ningún tipo de duda. Pero acá hay que sacar al entrenador. O sea, el entrenador tiene gente que lo asesora sobre la parte personal del jugador y dice, está en condiciones de volver. El técnico lo reincorpora. Ahora, ojalá que no se vuelva a equivocar. ¿Quién le hace mejor si está dentro o fuera o dentro? Repito, claro. lo que hizo es grave, muy grave. Vemos un caso de Argentina también, que hay un jugador muy complicado, es otro tema, pero bueno, hay que ver cómo se comporta a partir de ahora, ¿no? Pero yo te aseguro, con los profesionales de Colo-Colo puestos acá, nadie se recupera de un tratamiento en un mes, nadie, no existe esa cuestión. Lo que sí existe, no es que es imposible.
si es una tendencia que tú tienes de conducta, pequeño, claro. Los profesionales es que de Colo-Colo... No es primera vez jugar. Los profesionales de Colo-Colo se están prestando para que el muchacho vuelva. Claro. Pero en realidad no hizo ningún muy tratamiento. Poco tiempo. Sí, es arriesgado, por lo menos arriesgado. Bueno, Dani... Estuve preguntando también y lo que me decían en Colo-Colo es que los propios profesionales le recomendaron a Colo-Colo, psicólogo, psiquiatra, porque él está en tratamiento, que lo mejor para el jugador es dejarlo en su hábitat, no alejarlo. Claro. No decir, no, tiene que estar fuera, sino que lo puede mejor empeorar. Es estar, claro, en su hábitat. Ahora, obviamente, tiene que responder Jordi Thompson porque le están dando otra oportunidad. Nos queda muy poco tiempo. El tema, Dani, es que con esta cuestión digital... puede que aparezcan cosas que sean anteriores a todo esto. Por el tema, claro, de aparecer en Colo-Colo nuevamente. Exacto. Entonces, claro, eso es algo que no sé si lo pueden manejar los profesionales, pero bueno, se toma el riesgo. Vamos a la cancha. Formación de Colo-Colo, la probable del cacique para jugar este último partido de la primera rueda, sí, se mantiene. Fernando De Paul, el Tuto en el arco. Vamos con la línea de tres, porque acá hay una novedad. Ramiro González fuera de este partido por una lesión. Problema muscular, lo guardan para el próximo martes. Y Alan Saldivia, defensa uruguayo, será la gran novedad de Colo-Colo, 21 años, será el líbero. Central por la derecha, Falcón, y por la izquierda se mantiene Daniel Gutiérrez. Vamos para arriba, mitad de la cancha. Bruno Gutiérrez se mantiene como lateral volante por la derecha. Vamos a la izquierda, el otro sector, tiene Agustín Bouzat. Y en la mitad de la cancha, César Fuentes, Esteban Pavés, Carlos Palacios, para dejar en el ataque... Lo mantiene Quinteros con Alexander Oroz y con Damián Pizarro. A la banca va Marcos Volados. La idea es que pueda jugar algunos minutos, ojalá 45, dicen en Colo-Colo, para que llegue con ritmo pensando en el partido del martes, porque Colo-Colo el domingo ya viaja rumbo a Venezuela. Bien, muchas gracias. Mañana vamos a tener previa a las 19 de este partido y post a las... hora que termine el partido. ¿Qué y media? ¿Cómo ha perdido terreno Vicente Pizarro, no? Sí. Mucho. Un montón. Pausa. Ha llegado el momento... De decir adiós. De decir quién ganó la tarjeta verde. ¿En serio? Sí. Oh. Este momento es inédito. Nunca se ha entregado una tarjeta verde... Voy a arreglar para recibir esto. ...en la televisión. Ah, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que voy para allá? Máquina. Pero de hecho... Se está arreglando. ¿Yo también me la puedo ganar? ¿Sí? Sí. Yo quiero saber qué hizo Johnny Herrera por ganársela. Muchas cosas. Verde Juvenal. Mira, tú hiciste muchas cosas, Juvenal. Primero porque esta tarjeta verde combina contigo. Y segundo... ¿Por qué? Porque bailaste. Ah, tiene razón. Se la ganó. No se la ganó. Dije que... Podría ser. Ah, bueno, pero cada vez que te dan y arreta se va a ganar la tarjeta samurai verde. O sea que el si samurai... te baila, la ganás. No. Para Dani. ¡Ay! Y yo la verdad que no ni lo pensé, Dani, por favor, si te puedes parar. Pero siempre. ¿Tiene pero que por ver... qué? De una razón. Una razón. Tiene que ser por el mejor comentario del programa. Claro, que cachetada payaso. No puedo dar muchas razones. Pero básicamente es porque ahora nos vamos a ver la película. Que le regalé. Con el niño que llora del cuadro. No. Para allá vamos. Tiene propósito esto. La tarjeta verde en su primer día perdió el propósito. No. Y además, no, porque Dani informó muy bien y dio la formación de Colo-Colo de mañana. Y Johnny nada, Johnny no hizo nada. Es su pega. Johnny no hizo nada y encima está viendo básquet. Tarjeta roja para la tarjeta verde. Está viendo básquet. Nos vamos. Chao. Chao.